eh, mitjans de comunicació per assistir en aquesta roda de premsa de presentació de, de la Negra. És eh, la segona edició d'este festival eh, que es realitzarà eh, del 5 de maig al, al 14, eh, les dues dates eh, incluïdes. És un festival que el que pretén és pues dinamitzar culturalment el, el municipi de Penyescola i, per supòs, pues, obrir les portes de la cultura a, a tota la ciutadania, a tots els veïns o a tot aquell turisme cultural que vulgui vindre a, a visitar-nos i a gaudir pues, de, de la programació que s'ha programat per aquests diferents dies. El divendres 5 de maig donarem inici al a festival. Eh, a les 20 hores s'inaugurarà l'exposició posició fem fatal a la, a la Casa de l'Aigua i tindrà un horari en, de cap de setmana i de divendres de 4 i mitja a 8 i dissabte i diumenge de, de 10 a 2 i de quatre i mitja a 8 també, serà divendres, dissabte i, i diumenge. Després el, el dilluns 8 de maig eh, al, al Palau de Congressos es realitzarà Eh, el musical infantil del Vuelta al Mundo en 80 dies. Eh, tenim la participació de, de molts instituts que vindran pues, a, a veure l'hora de teatre. El que s'ha intentat també eh, en esta segona edició, sobretot, és eh, fer partícips a, als més joves de, del mateix festival que es puguen enriquir culturalment d'esta de, de esta programació. Són tot aspectes favorables eh, per, per la seva cultura i per la seva educació pues, també que, que formen part d'aquest festival. S'ha obert moltíssim les portes el treball eh, per part de l'organització de, de Penyiscola Negra ha, ha sigut excel·lent, la veritat és que considerem eh, molt positiu i a més pues, també omplirem, omplirem el palau eh, de joves eh, que, que s'animaran a, a a veure culturalment pues, eh, noves experiències i noves expectatives pues, que, puguen, que puguin tindre. El dimarts, eh, 9 de maig, eh, a les 12 hores, Alies Alfreda Aiza es farà la presentació, eh, una presentació literària eh, per part de David Jiménez. Eh, el que el que és el que estem comentant, no? Eh en guany hem centrat, sobretot s'ha centrat el festival en en introduir als més joves en en dinàmiques culturals, pues perquè vaigen eh, interessants se pel món de pel món de la cultura, tant literàriament com pues teatres i i diferents eh activitats que s'estan que es se realitzaran el divendres eh 12 de maig eh a les 20 hores també es farà una representació teatral. Los que lleguen per la nit a al Palau de Congressos on les entrades... eh Eh, vos explicarà després, Patricia, pues, eh, què podeu fer eh, per poder aconseguir les, les entrades. Estem intentant que hi hagi una àmplia participació. Eh, fem una crida, pues, per supost, a tots que vulguin gaudir d'aquesta obra de teatre i la veritat és que considerem que és un festival pues, molt interessant i després el dissabte i, i diumenge, el cap de setmana del, del 13 i 14, eh, a les 10:30 tant dissabte com diumenge, es es realitzaran dos projec dos projeccions de, de, de el di, el dissabte de Casablanca i el diumenge de, de l'Alcon Maltès, eh dos produccions eh, en l'entrada totalment gratuïta i, i per lo tant és un festival que el que pretén és ser per a tots els públics, per a totes les edats en el en les diferents programacions que que s'han tingut en compte però per supost també eh, que, que, el, que no hi hagi excusa econòmica, no? que, que el que s'ha fet és molt obert, és totalment gratuït i el que es pretén, pues, per tant, és que la gent que potser pues, no es podria permetir pues, anar al cine o a alguna determinada eh, producció cinematogràfica o a determinada obra de teatre, pues, que tinga les portes obertes a, a poder assistir a, a, a aquestes activitats i per supost pues, eh, que participen de la, de la cultura al municipi de Penyíscola. A, banda, eh, pues, per supos és mena que, que esta segona edició també el que es pretén pues, és anar creixent, anar treballant en els pròxims anys en què també creixca una miqueta més, i per supòs pues, dinamitzar culturalment Penyiscola no, no només eh, en, en els caps de setmana en activitats turístiques activitats festives o activitats esportives sinó que també tenim que donar una resposta cultural a, a aquells que ens visiten o fins i tot també també als locals no? el, el turisme ha de ser de totes les vessants i en este cas pues, estem parlant d'una vessant cultural i Penyiscola no és només esport o no només festa sinó que també eh, també és cultura. Bueno, Raquel, yo tengo que agradeceros eh, profundamente en nombre de, 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 de la organización de este festival eh, la confianza depositada eh, por este ayuntamiento. El eh, Festival Castellonegre ha recorrido eh, ya más de ocho municipios a lo largo de su historia. Esta será la, la novena edición y la segunda que se que, que, que para aquí en, en este eh, enclave tan privilegiado como es Peñíscola. Bueno, del, del programa ya ha hablado eh, muy bien Raquel. Eh, cierto es que lo que se pretende es dirigir eh, a, todos los, a todos los públicos eh, cada una de las actividades de la programación eh, con el. Y con el musical de La Vuelta al Mundo en 80 Días eh, vamos a conseguir llenar el Palau y lo vamos a llenar eh, tanto con eh, alumnos de, de los tres centros de, de Peníscola. Eh, tendremos eh, representación del Jaime Sanz, del Alfreda Iza y del International School de Peníscola. Y como vendrán autobuses tanto de Castellón como de Benicarló, un total de. 600 y pico alumnos eh, se meterán en el Palau. Eh, dejamos algunas entradas libres para los que quieran ir ese día, eh, que puedan acceder y, y conseguir su butaca para ver este musical eh, con, la, eh, con la compañía de La Maquineta directamente desde Madrid. Ellos están triunfando hace, hace años en, en la Gran Vía y los hemos secuestrado para, para, que, para que vengan aquí a, a visitarnos. Eh, bueno tanto todas las edades como todos los bolsillos y como, y no hace falta ser un, un entendido del género negro porque el ciclo humphrey bogart eh, es, 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 es que nos gusta a todo el mundo mayores y, y no tan mayores y ver casablanca en pantalla grande ver el halcón maltés en pantalla grande eso es una oportunidad eh, con entrada gratuita en el palau de Congresos de, Congreso de peñíscola eso es una oportunidad que que, que tiene que aprovechar todo, todo visitante y todo vecino. Nosotros con, con la, la otra representación teatral, con los que llegan por la noche, estamos haciendo una importante labor de, de comunicación. Queremos que todo el mundo, tanto en los hoteles como sobre todo la gente de Peníscola, ¿no? porque el turismo es muy importante aquí, pero nosotros no queremos olvidarnos de, 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 del trabajador, de, del vecino de Peníscola, que, que, que se entere de que, de que este viernes a las 8 de la tarde en el Palau vamos a traer una obra de teatro de género negro eh, con Tonino Aitán y con Carmen Juan, con dos actorazos de, de, de la comunidad, y, y les animamos desde aquí a, a conseguir su invitación, podrán conseguirla tanto en la oficina de turismo como en el propio Palau. Eh, os advertimos de, de, que, de que las invitaciones se nos, está, nos las están quitando de las manos, porque ya os decimos, estamos haciendo una, cama, una campaña de comunicación ofreciendo estas invitaciones y nos, y, y nos están, eh, están mostrando mucho interés la gente. En caso de que ya no quedara en ninguno de estos dos puntos... Eh, Podéis entrar en la web de castellonegre.com. Aquí tendréis toda la información del festival, las de su sede en Peñíscola y, de, y un contacto en el que podréis preguntar cualquier, cualquier cosa. Mm, eh, tenemos la plena convicción de que este año se va a duplicar el número mínimo, se va a duplicar el, el número de, de visitantes a este, a este festival. Y que, y que vamos a estar deseando eh, empezar a programar la, la tercera edición, porque esta va a ser un éxito. Gracias. ¿La exposición de qué irá de Humphrey Bogart? No, la exposición es eh, de Comic Noir, de, 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 de eh, temática Fenfatal. ¿eh? Eh, lo que hablaba de, del ciclo Humphrey Bogart son las dos proyecciones de cine que se harán en el Palau. Eh, Casa Blanca será el sábado. A las 7 y media, y eh, el halcón maltés será el domingo también a las 7 y media. Hablamos del sábado 13 y del domingo 14. Comentabas el tema de que, bueno, eh, se trata de un ciclo pellizco con la negra, supongo que intentar hacer actividades tanto para iniciados como para la gente que todavía no ha descubierto. Eh, Sí, efectivamente lo que comentaba era que, que traer La Vuelta al Mundo en 80 días, que todo el mundo conoce. Eh, ¿Qué tendrá que ver esto con el género negro? Bueno, pues no olvidemos que hay un detective que persigue a, a Fogg por todo el mundo eh, porque está convencido de que ha robado un banco y allá va detrás de él. Eh, La Vuelta al Mundo en 80 días lo conoce todo el mundo, el halcón Maltés, Casablanca, esto no se necesita ser muy entendido en la materia para, para que, que te resulte atractivo y, y por otro lado sí que tenemos a lo mejor eh, pues eso, una exposición de comic noir que puede ser un poquito más eh, concreto eh, pero que invitamos desde aquí a que la gente pase por la Casa del Agua porque, porque las ilustraciones son verdaderamente buenas y tenemos eh, ilustradores eh, de... De, de representantes de, de publicaciones muy importantes dentro de lo que es el cómic y, y, y va a ser muy atractivo por eso que, que está abierto a todo, a, a todo el, 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 el que conozca el género en profundidad como al que porque no vamos a ver qué pasa aquí con el género negro ¿no?